Saltillo es un zarape. Saltillo tiene el privilegio de que las manos de sus artesanos lo enaltezcan y a la vez ellos se enorgullecen al realizar su artesanía. Al transmitir el testimonio se deja en claro el sello particular que enmarca su historia. Una tradición saltillense, una tradición de Coahuila. El zarape es una fusión entre la cultura mesoamericana y española. El uso del algodón, tintes y diseños, combinados con los procesos de lana y los hilados para tejer. Su antecedente es la manta jerezana y la tilma. El zarape viene directamente de los tlaxcaltecas. Ellos fueron los primeros tejedores y por ende los maestros del tejido sobre los telares. Recordemos que la tilma o tilmatli era la prenda que usaban los mexicas. Era usada en el frente como un delantal largo o cubierto alternativamente sobre los hombros como un manto. También se utilizaba con frecuencia como un instrumento para cargar los frutos de las cosechas. Varios tipos diferentes de la prenda eran empleados y diseñados para las diversas clases de la sociedad. Las clases altas llevaban un tilmatli de tela de algodón anudado sobre el hombro derecho, mientras que la clase media utilizaba un tilmatli hecha de fibra de ayate sobre el hombro izquierdo. Las clases bajas anudaban la prenda detrás del cuello, donde podría servir para llevar cargas. Un ejemplo es la que representa Juan Diego. Porta un tilmatli a la manera de los nobles mexicas. La imagen de la Virgen Guadalupana está precisamente en una tilma. El origen del nombre tiene variaciones. Unos sugieren que el término proviene del vocablo náhuatl, zalpec, cuya raíz es zalán, que quiere decir entretejido, y pepectli, que quiere decir manta gruesa. Otros dicen que es un término asociado al nombre del pueblo persa, Serapi, en Irán, en donde se elaboran finos tapetes anudados. También que el término proviene del árabe sarabi, que designa un tapete con un rasurado fino de diversos colores y coincide con el nombre Serapi, del pueblo español, que por el idioma árabe viene la palabra jarpa, harapo, zarapayón, y en Portugal como zarapintado, que es multicoloreado. Para realizar un zarape de lana, primero se tiene que hacer la esquila, luego limpiar la lana, enseguida variarla, cardarla, tilarla, hilarla, teñirla y encanillarla, que es poner los 8 tonos desde el más oscuro al más claro, y 4 o 5 tonos para obtener un tono matizado. Luego, colocar los hilos en el urdimbre y comenzar a tejer sobre la trama. Rubén Tamayo. Para Rubén Tamayo, a quien se le facilitó tejer a temprana edad, ha tomado el oficio como forma de vida, tradición que continúa en el tejido de los zarapes que son representativos de nuestra ciudad. El típico zarape de Saltillo, con su diamante al centro, sus cenefas de brillantes colores en los extremos y sus manitas de maguey. Desde adolescente, comenzó a aprender el oficio de tejedor, luego el de zarapero, término como se le dice a quien lo realiza. Don José, un zarapero que hacía los diseños fuera de lo ordinario, fue quien enseñó a Rubén Tamayo. El maestro don José Espiridión vio la habilidad en el joven y le transmitió con gusto los secretos para elaborar el zarape. Don José vislumbró en los Tamayo otra generación más para continuar con la tradición más emblemática de Saltillo. Rubén desarrolló su talento y logró con su empeño que hasta el día de hoy, tanto hermanos como sus propios hijos tomen el telar y realicen el oficio de tejedor de zarapes. La familia Tamayo lleva en su historia hilos de colores que el destino colocó en el camino. Sí, bueno, mira, ahorita lo que estoy haciendo, pues estamos en el telar, estamos tejiendo ya la mayor parte del trabajo.
Ya le avancé lo que es la teñida. Ya anteriormente, pues este es color, la lana es de este color, es natural. Y viene en cono, entonces se tiene que hacer madeja. La madeja la hacemos para poder lavar, después la lavamos y la teñimos. Entonces, por ejemplo, este proceso pues ya está hecho. Ya después que la teñimos, con el hilo de la raca, hacemos estos carretes. Este es otro proceso, que pues, se llama encanillar. Y pues el encanillar son 8 tonos. Pueden ver, son 8 tonos de cada color, el más claro, más oscuro. Utilizamos 5 sombras: la naranja, la verde, rojo, amarillo y azul. Y nos ayudamos con colores matizados, que son en una sola madeja. Es lo que estamos viendo con este. Lo pintamos, le damos 4 o 5 tonos para que se quede el tono matizado. Y pues aquí nada más es ir contando los hilos. El hilo base este se llama urdimbre y este color es la trama. Entonces hay que ir estar contando el urdimbre y estar contando las vueltas de la trama para ahí. Estas son unas, se llama la flor de la manita. Voy a empezar a contar otra vez. El material que estoy usando te debe es lana, el color, la trama, y la base, el urdimbre es algodón, que también ese proceso pues no se ve mucho porque no lo hacemos muy seguido. Se llama, le decimos poner tela. La tela le llamamos al ejemplo esto. El urdimbre este son como alrededor de 1000 hilos. Bueno, de aquí de esas orillas es 1,20 m. Entonces es amarrar hilo por hilo para poner esta base. Para hacer una pieza de estas, aproximadamente son de 15 a 25 días. Pero todo el proceso, la teñida, la encalillada, la urdida, urdirse se dice. Se le dice cuando hacemos la base de la tela. Se llama urdir. Ahí en la actualidad yo conozco el menos 2, que es el de la cintura y el de la de pedales. Pues este es el mismo nombre, dice. Cada que pasamos el carrete de urdimbre, de trama, perdón, hacia un lado. Esto es lo que hace que se tenga, al estar imprimiendo los pedales, es lo que va tejiendo. Pero el proceso es porque el urdimbre, la base, la tela, el traje, está dividido en dos partes. Estas son las mallas, son las mallas. Entonces son las mallas de atrás y las mallas de adelante y luego pasan por un espacio de peine. Entonces lo que hacemos es pasar un hilo por la malla de adelante y un hilo por la malla de atrás. Al principio se le ponemos más, esto se llaman bordones, para que nos ayude a mantener la pieza derecha. Y ya de aquí para acá todos son un hilo atrás, uno adelante, uno atrás, uno adelante. Y eso es lo que hace que vayamos a hacer que, o sea, que quede la pieza así, la tejida. José Espirilión, Sendejo. Y cuando yo lo conocí, tenía alrededor de 60 años, me imagino. La verdad, no para preguntar la edad, pero sí ya era grande. Y antes era, yo le siempre ayudaba a lavar la lana, que es pesado porque se tiene que mojar y se tiene que lavar con agua caliente.
No muy caliente, pero sí hasta donde se borden tus manos porque la lona trae grasa. Entonces el agua caliente y el jabón las quita. Y pues yo necesito preparar el material que ya. Haciendo madejas. Esas son las madejas las que tenemos allá. Entonces, eso es lo que empecé yo trabajando ahí en ese taller. Le lavaba la lana, y luego se encanilla, que es con la ayuda de la rueca, se hacen estos rollitos. Ponen la rueca y antes usaban los carrizos, pero ahorita pues ya, como ya no se produce tanto, pues estamos usando popotes. Y ahora lo que yo, el trabajo que yo le decía, yo terminaba, me ponía a ver, y me decía que se le ayudaba, que se me ayuda, y pues me decía, ni siquiera sabía ni cómo se podía recuperar. De ahí empezamos a hacer una amistad, fíjate. Más que compañeros de trabajo. Empezamos a hacer una amistad. Y pues eso me sirvió para que me enseñara, yo creo que el 90% de sus conocimientos. Después de ahí me enseñó a hacer cajetes, que fue el primero que empecé a hacer. Y luego empecé a hacer aparatos más pequeños, separadores de libros. Pero en todo momento lo enfoqué. Cualquier cosa que yo no entendía, la repetía las veces. Yo fui el primero que inició a tejer. Yo tengo más de 20 años haciendo zarapes. Y a mí se me facilitó tejer. Mi otro hermano Héctor, él también tiene alrededor de 20 años, pero él lo que hace es teñir. También teje. Yo también tiño. Pero me tardo más y los colores no me salen tan brillosos como me salen a él. Entonces hicimos hacer un equipo, él me tiñe y yo tejo. Mi otro hermano es el que me hace los carretes, que hace el bocanillo. Yo ahorita con mi equipo sin responsabilidad, mis dos hijos son los que me ayudan a tejer. Pues digo, hay otro proceso que se llama puntar, es hacer los nuditos. Mi otro hijo me ayuda, mi hermano me ayuda a teñir, y yo la mayoría de veces estoy tejiendo. No lo puedes hacer tú solo, hay cosas que no puedes hacer uno solo. Por ejemplo, yo para hacer un trabajo especial, digo, necesito de Héctor que me tiñe, necesito de Pedro que me encanilla, necesito a veces también de Iván. Iván es que hacen las computadoras, es un diseñador. Entonces él me ayuda, por ejemplo, le digo, ¿sabes qué? Este logotipo házmelo a cierto tamaño. Porque pues si no sabes, yo voy y lo imprimo una vez y luego lo amplío y lo amplío, entonces ya cuando llega al tamaño que lo quiero, ya está todo pixeliano. Entonces he hecho eso porque ya salió todo solo, entonces no, yo no soy de mi equipo. Entonces ya me hice de mi equipo de trabajo. Entonces, aquí incluso en la casa, cuando tengo un trabajo que entregar, por ejemplo, mis hijos me ayudan, yo lo tejo, Alan por ejemplo lo empunta, o a veces lo teje Héctor, los separadores, Alan los empunta, y mi esposa se lo entrega. Pero creo que el que me va a superar es mi hijo, porque él, te digo, teje en este telar, y él, te digo, tanto que ha visto esto, o sea, le nace y sabe. Y cuando algo te gusta, que no lo tomas como un trabajo, es cuando te dan más oportunidad de estar creando, para hacer cosas nuevas. Y te digo, a él le gusta mucho, le digo, incluso él ahí trabaja. Él me ayuda anudar, de hecho él fue el que me anudó esta tela, y yo a veces estoy haciendo otras cosas, él me ayuda en una de estas cosas, me ayuda a encanillar a veces me ayuda a limpiar, o sea, todo el proceso lo sabe, y pues casi siempre me ayuda en la parte que no la limpia es más poderosa. ¿Cuántos años tiene? Héctor va a cumplir este año 18 años. Porque te digo, tenemos un concepto
que yo les digo así, artesano jodido. O sea, tú ves a una persona que está vendiendo sus canastas y a veces no digo, no es que la gente sea así, ¿no? A veces le dices, ¿cuánto cuesta esa canasta? Pues 10 pesos. Pero él tiene que vender porque tiene que comer. Entonces nosotros a veces aprovechamos de eso, pues le damos, si te pidió 10 y el último te pide 5, pues le damos 5. Entonces toda la gente se identifica, si ese artesano no tiene dinero, vender el zarape le cuesta 6 mil, le cuesta 1000. Y ya cuando empiezas a decir, no te puedo vender, o sea, te empiezan a respetar. Empiezan a decir, o sea, sí lo necesito, o sea, si ahorita me das los 500 pesos me resuelven muchos problemas, pero no te lo voy a vender. Entonces ya poco a poco la gente va entendiendo y ya sabe de qué se trata esto de la artesanía. Que pues estamos hablando, te digo, aquí pues, son muchos rumbos, ¿no? Hay muchas artesanías que están por este lado, pero sí, la mayoría del problema es eso, ¿no? Que nosotros mismos no nos vemos, pues sí, queremos regalarnos el trabajo, o sea, queremos a veces sobajarnos nosotros mismos. Pero pues ya aprendes la que aprendes, ¿no? Porque necesitar, pues siempre necesita uno, pero aprendes a decir, no, o sea, sí. A lo mejor tardo un mes en venderme, pero luego a vender lo que es. Entonces. Pues, he participado en London en el 2015. Daniel Valero, en su mina de Mestiz. Nos hicimos cuates yo y él, fíjate. Eso es agradable, exigente. Yo trabajé con él y su idea pegó. Y estábamos muy contentos porque en Londres es festival del diseño. Entonces dice Daniel que tienes que tú escribirte para participar y ellos te seleccionan. Y a nosotros nos mandaron a hablar a la línea de Mestiz. Y yo ahí con él, yo colaboro con los textiles. Él hace las piezas, por ejemplo, una mesa, diseño de él, pero yo hago los textiles. Él los diseña, pero yo los hago. Entonces con él le tenemos trabajo, me gustó. Ya somos cuates. Y pues ya le dije, no, pues yo voy. Y pues ahí estuvo el gobernador y pues dice Saltillo y prácticamente hay muchas cosas que están aquí, por ejemplo, los 20 parros, o sea, hay mucho de qué presumir en Coahuila, pero si tú dices Saltillo, automáticamente se te viene a la cabeza zarapes. Entonces por ese lado a veces sí te he tenido que participar. Y ahí es padre porque pues, ahí es parte de mi trabajo. Fíjate, Oaxaca es uno de los lugares donde tengo un amigo ya romano, donde dice que es un lugar muy difícil para vender arte, ya sea pintura, sea artesanía, sea escultura, dice que es muy difícil, porque pues allá hay todos los ramos, ¿no? Entonces, allá participamos ahí, cada 2 años hay un encuentro textil mesoamericano, y no es por presumir, pero creo que mis piezas, ahí en lados que sí, yo creo que sí. Paso los esquemas que traen. Hay un museo de textiles y la persona que está ahí está capacidad. O sea, yo creo que está chavo, pero sabe mucho textiles. Entonces yo llevé una pieza y el único pedo que me puso fue cómo la monté. Entonces de ahí me doy cuenta que estoy trabajando. Y que pues yo creo que todo su tiempo. Él me invitó a participar allá. Habíamos estado 2 encuentros. El primer encuentro fuimos a ver, que no nos imaginamos, el segundo ya sabemos a lo que íbamos, entonces otros 2 años quieren que yo participe con mis trabajos. Entonces digo, todo su tiempo yo sé que puedo entrar a ese mercado. ¿Por qué te digo? Pues cuestiones de diseño, cuestiones de enfoque, entonces todos esos lados los he ido cubriendo. Y pues sí siento satisfacción porque te digo, ya pues artesanos son buenos. Pero digo, no, mi trabajo también, o sea, no me elevo mucho, pero sí, o sea, mi trabajo cumple con esas expectativas. Tengo trabajo para Museo Sarape, Secretaría de Cultura. Esta vez fueron a Sinaloa y al gobernador Sinaloa de un Sarape y va uno de los trabajadores del Instituto Coherencia. Dice, oye, vengo con un zarape, le digo, es este. Este es zarapillo.
era un zarape pequeño y montar mal risa. Digo, sí, sí, pensé que un zarapote, güey. Me dijeron que un zarape muy especial y dije, es que este zarape ya veo los dijo. Y se quedó así como, se quedó así impresionado cuando iba a zarape y le dije, es que zarape, güey. Yo dije, este sí lo dio. Pues por eso se varan. Entonces, se siente bien porque, pues ellos pueden hacer lo que quieren, ¿no? Pero ahí están mis zarapes, están reconocidos. Y siempre me piden que los firme. Fírmalos y ya, o sea, dan un poquito de mi reseña, ¿no? Entonces ahí sí a tu padre, porque digo que las cosas las voy haciendo bien. A lo mejor todavía me falta varios caminos por recorrer, pero sé que voy en buena dirección sobre eso de seguir haciendo esto. El buen ojo de Don José lo adquirió Rubén. Reconoce a quien tiene el talento para realizar un zarape. Tamayo asumió desde un principio que ser zarapero sería un gran logro y desde entonces está el compromiso al hacer entrega de una buena pieza. Tamayo trabaja a través de retos, innova y participa en el arte textil con resultados positivos. Y así como hacen pintores y escritores, ante el lienzo y la hoja en blanco, él se enfrenta ante la urdimbre antes de iniciar un nuevo trabajo. Se trata de amarrar los hilos lo más rápido posible y tomar el ritmo apenas cruces la barrera de la urdimbre, que es la base de todo. Rubén Tamayo. Thank you.